A la Marguín del Cinca y puerta sud de la primitiva Buega de Sobrarbe, troban Sant Mitier, un yuga que nos guarda una sorpresa. El yuga está todo apañado y es ben bonico. Más ni menos no he venido aquí perixo. Venito ne con yo y te os conto. Muchos de nosotros han pasado por la carretera y han visto la torre de la iglesia, pero nomás algunos habrán mirado en talto, en talas alturas, y así habrán puesto vellé uno de secretos de sobra. Puyan ver esta pista, en iso de 40 minutos, una coseta asinas, arribaron unos despuestos con mes encanto de to Aragón, y así he quedado con un amigo que todos conocéis, Xavier Lozano, el fotógrafo sobrarbense, que yo creo que ese puesto le agrada más que a ninguno. ¡Aguenta ya! Al entremón del Cinca, a escarramaixons des dos pantanos de Mediano y Lograu, protechín la buega sud de Sobrarbe, la forza de Sant Mitier y la ermita de Santa Gualdesca son testigos de una de las millors en vistas de todo Aragón. Un privilegio para la vista dende on Xavier Lozano ha feito bellas fotos que charran solas. ¿Pero por qué se ha feito este puesto? Bueno, pues gozo de venirte aquí porque, como podéis comprobar, ya hay una en vista que es buenísima. Se ve toda buena parte del Pirineo y gozo de venirte aquí de hacer fotos de tardes porque se meten las montañas de color rollo, muy bonitas. El invierno también vengo porque se mete la boira, pero aquí por todo encima del pantano y se ven cómo salen las montañas justos por encima y queda pro bien. No se puede explicar con palabras las sensaciones que transmite el estar en este puesto. Te sientes como volán, como si te trobases un nido de esparvels penchado del cielo. La iglesia de Santa Gualdesca es un templo románico de pianta basilical, con tres naus rematadas en ábsides de semicerquio. Un puesto on las finestretas dejan de entrar una llumbre que se va a mover a lo largo del día. Un puesto de descanso, un puesto de reflexión y, sobre todo, un puesto de contemplación de la vida y la historia de Aragón. Puya, siéntelo, es inefable. Las imágenes no fan honra a las sensaciones que tienes aquí alto. Te corren pela esquena aires del pasado, el tiempo vola y pierdes lesmo pensando en las historias que este yuga ameno conta. Para yo este es un desmillos mirador de todo Sobrarbe, porque se puede ver desde Turbón, pasando por Cotiella, Sierra Ferrera, Peña Montañesa, Tres Herols, y se ve yo mismo la entrada a la Valdetena como ya Peña Telera. El castillo es una gran torre de pianta hexagonal, con una muralla de 25 metros, en la que destaca un chico cubo en el suyo centro, que se junta con la iglesia. Una torre defensiva que se comunica con otros puestos de la redolada y uno de los millors miradors de Sobrarbe. El conjunto se va a edificar entre 1030 y 1050, per orden de Ramiro I, y va a encargar a suya custodia y culto de la iglesia a una comunidad de mosen soldaus, en lo que va un anticipo de lo que dimpués serían las ordes militares. ¿Pero a quién se le ocurre puya aquí a fe esto? Pues hombre, que te van que mirar puestos, no, con buenas vistas no para hacer fotos como fue yo, sino para considerar el territorio. Este castillo y la ermita son del siglo XI y son de la línea defensiva de Sancho el Mayor de Navarra. Desde aquí se ven diferentes castillos como Avizanda, el castillo de Santa María de Huil, el castillo de Troncedo, que se veía así, Muro de Roda, que ya está al fondo. O sea que tenían que tener una buena línea de visión para estar comunicados. Y cuando pensabas que el encanto de este puesto no podía ir a más, arriba la tardada y se chira brochina. El velo de boira que no te dejaba ver el Pirineo se levanta. Y la agua se torna en piateado cristal. E a la vez, cuando el veis, la bianca orilla,
i d'allà un immenso prau verd tendiu ante un fugaz atardeixer de roses i ocres pirenaicos.